El alcalde municipal de Granada visitó el sector afectado por las inundaciones y escuchó a la comunidad sobre los diferentes temas que los agobia, especialmente con la necesidad de canalizar el afluente. Estamos aquí atendiendo la emergencia que se ha presentado en todo el municipio. Uno de los puntos críticos es precisamente aquí en el sector del Amparo y hemos estado haciendo la visita a todo lo que es la Ronda de Caño, aquí de la parte de Caño Moña y Caño Cibao, pues los cuales tienen bastante afluentes. Y hemos observado también la problemática que se evidencia frente al tema de las aguas lluvias, que las encaminaron también para desembocar aquí en Caño Cibao, generando pues obviamente mayor caudal del caño. Eso pues ha generado también desbordamiento de algunos puntos, en donde prácticamente no se ha tenido la debida protección de la ronda de caño y que obviamente pues genera también el desbordamiento para las viviendas. Hemos estado con los líderes comunitarios, con la policía, con Formacarena, haciendo como tal la intervención necesaria para que hagamos el diagnóstico y logremos que tengamos la posibilidad de generar aquí ante la comunidad la tranquilidad para poder hacer un buen trabajo. Lo más importante es que logremos evidenciar cuáles son las tareas que hay que adelantar. Por parte de Cormacarena hemos evidenciado algunos impactos negativos que se han generado aquí también por el urbanizador y obviamente pues aspiramos darle solución a todo. La idea de lo que se trata es que tengamos la autorización pertinente de la entidad ambiental Cormacarena para que podamos entrar a hacer intervención, ya sea con una máquina, ya sea taponando algún sector o también algún tipo de obra que se requiera en este sector y ya generarle tranquilidad a toda esta población del Amparo.